fijo verbal. ¿Nemi? Nemi. ¿Nemi qué quiere decir? Al caminar. Nemi, no, de nemi. Nemi, vivir. ¿Vivir? Vivir. Y nemoa, quedamos en que oa es fijo verbal, oa es genérico. E impersonal además. Nemi, vivir, nemoa. ¿Te acuerdas? Sí. Se vive. Se vive. ¿Y ni? Ni. ¿Su fijo? De aquel que o por el que. Su fijo personal. Ni. Aquel que. De machtiani. De machtia. Enseñar. De machtiani. El que enseña. El profe. Entonces sería. A ver, te lo solo tú. Ipal, 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 ipal. Y que el que vive por no, sí mismo. No, 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 no lo inventes. A ver. A ver. Su, es, no tiene el mismo orden que en español, ¿eh? Tiene otro sintaxis. Sí. Y eso es el caso. A ver, puedes traducirlo mejor así. Se vive por medio de aquel. Aquel por el que se vive. Eso quiere decir eso en el Mwani. Aquel por el que se vive. ¿Se vive? Aquel por quien se vive. Por eso, ya, creo que fue Garibay el que le puso dador de la vida. Parece que eres dador de la vida. Aquel por quien vivimos, hay varias traducciones. Pero literalmente, aquel por quien se vive. Aquel por quien se vive. Ah, 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 ponlo ya de una vez, porque cuando sale la palabra que se le remonte. Pero, bueno, es que la cosa también, también no, entonces, bueno. Pero si sale la palabra, como la bueno, bueno. De Montelli. A ver. Nen, nen. Esta L fue del nen, ¿verdad? Nen, sí. Como lleva O, eso es nen. Como lleva O, como BM. Nen. Nen. Claro. Faltante, vacío. Vano, se traduce los diccionarios. Vacío, faltante. On. On, ya lo conocen. On, ¿qué es? Partícula de respeto, que indica distancia. Y temi, y en este, sí, pero en este caso indica causalidad. Es decir, para. Y temi. Temi, lleno. Lleno. Completo. Así que significa remontemi. Lo que falta para el tiempo. Sí, faltantes para completar. Se trata de los días faltantes para completar el año. Bueno, ahora Moyo Koryani. Moyo Koryani, a ver. ¿Otra vez el mo? Mo. Bueno. No, eso es todo. Mo. Mo. A ver, cuando dices. ¿Es simplemente el mo. Ah, mo. No, no. Ese no, mo. ¿No? Sí, pero no, se confunde, se confunde con ese. No, son los reflexivos. Acuérdate, los reflexivos son Nino. Nino. Timo. Timo. Nino, Timo. Mo. Mo. Nino, yo mismo. Yo mismo. Yo mismo, yo me. Timo, tú mismo, tú, te. Mo. Se. Mo, se. Así entonces, mismo. Entonces, mo, yo, coya. Bueno, eso ya tiene un se. Ahí delante. Se. Les voy a ayudar con el verbo. Yo, coya. Ya el Nilo conoce, aquel que sé, que sé qué. Yo, po, no, pero no les diga, yo creo que significa inventar o crear. Inventar o crear. Aquí es el que se inventa a sí mismo, que se crea a sí mismo. Pero es que es po, nada más, po, ¿verdad? Sí. Todo, puro po. No, yo coyani. Bueno, no, yo coya. No, no. Ah, yo voy a para mo, 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 no, no, es un prefijo, no, es un sufijo. Sí, es el se. Ahora, yowali es jeca. ¿Quién sabe qué quiere decir yowali? Noche, noche, ¿no? Sí, noche. Oscuro. Sí. Noche, oscuro. Noche, oscuro. ¿Es oscuro o oscuro? Oscuro ya se puede poner. Oscuro. ¿Y jeca? Aire. Viento. Viento. Quiere decir noche y viento. Noche y viento. Invisibilidad. Lo tradujeron los españoles como viento nocturno. ¿Hace otro qué? El viento de la noche. ¿Pero qué significa viento de la noche? Viento de la noche. ¿Y realmente qué quiere decir eso? Viento y noche. Acuérdate que es un disfrazismo. Por lo tanto, tienes que sacar el sentido real. Viento y noche. Porque ese hombre no escuchaba viento y noche, escuchaba otra cosa. Quiere decir que es omnipresente, está en todas partes. No, quiere decir, noche quiere decir que no se ve, y viento quiere decir que no se toca. Se toca.
Es impalpable. Por no abstracto. Si fuera viento nomás sería impalpable y si fuera noche nomás sería invisible. Pero si uno de los dos, la tercera condición es la que la unifica, abstracto. Como Tezcatlipoca, es un nombre de Tezcatlipoca, un apóstol. Inmecoc Yauk. ¿Quién sabe qué quiere decir Yauk? Bien. Guerrero. Guerra. No, Yauk quiere decir enemigo. Yauk es la guerra propiamente. Pero Yauk también es el enemigo y el. Bueno, Yaukiske es el guerrero, Yaukiske. Pero Yauk propiamente es la guerra. O la enemistad. O el enemigo. Y es un nombre que se le da entonces al enemigo, pero no al guerrero. ¿El guerrero cuál es? Yauquístico. Y hay otro. Hay otro. Ay, bueno, ¿tú también lo conozco? Para no ser. Yauquí. Yauquí. Eso es camino del guerrero, o del enemigo, o algo así. Yauquí. Para decir a alguien que es valiente, es como un capitán que había hecho muchos logros, y había matado muchos, y había hecho hazañas, le decía. Yacao. Así hay un señor, bueno, hay un pueblo donde están hablando de alguien que se venció a sí mismo y ya se va a ir a la casa del sol. Y dicen, ahí viene al valiente, un pahuizin Yacao, el que va a absorber las variadas flores. Yacao. Pero perdón, el significado cuál es este. Valiente, bravo, valiente, macho. ¿Pero por qué lo pones? Porque están, bueno, por los nombres de. Ah, de, ya. Eso, sí. Pero a ver, volviendo a Yao, los cronistas, ¿te acuerdas cómo lo tradujeron? No, no hice como el pom y la serna. No, como yo soy la guerra. Porque Yao yo también guerra, pero de una manera es condición de guerra. Es muchísimo más trap. ¿Neko qué es? Es decir, el Nabo distingue entre una guerra concreta y una guerra atrapo. La guerra en atrapo o una guerra concreta. Neko quiere decir por los dos lados. Ah, exacto. Y se compone de. Ah, bueno, pero. Prefijo ne, que quiere decir mutuo. O ambos. ¿Y kok? Kok especifica hacia los dos lados. ¿Guerra? El nombre que le daban a el hacha de dos filos. Después. Le llamaban Neko. Neko Yao. Que se traduce un poquito léticamente enemigo de ambas partes. Pero literalmente que hace guerra para los dos lados. Sí, por eso lleva Lin, si no, no lo llevara. Pero que sea personal no significa que sea literal. Es nada más como un cariño que se le da. Puede ser personal y no literal. Sin metáfora. Sí. Por ejemplo, ¿cuál es la condición de una persona o de. Ya puedo borrar? Ya todo. ¿No? De la, ¿cuál es la condición de conciencia o de cómo representar a una persona que ya se la lleva en ambos lados? Sí, eso es un tema. Creo que sería bueno aprovechar a Román en cada clase y por lo menos barajarle 3-4 nombres distintos. Porque si hacemos eso en cada clase, terminamos repasando todo lo que hay por ahí y empezamos a salir de dudas sobre esa cosa. Hay muchas dudas sobre esos nombres. Y los nombres son lecciones de por sí. Neko Yao significa insobornable. Insobornable. Es decir, por ningún lado lo pueden agarrar. Por eso el enemigo de ambos lados quiere decir de todo. Es el enemigo por excelencia. Pero el enemigo quiere decir no que esté en contra de las cosas, o sea, es algo, sino que no hace amistad con nada. Es el principio de lo abstracto. No se contamina con nada. Es como el pato que pasa con el agua. ¿Es una persona recta? No. Quiere decir que está más allá de lo personal. Es incorruptible, ¿no? Incorruptible, insobornable. Simplemente no hay manera de. Por ningún lado lo puede. Ese es el que camina por fuera del filo de la navaja. ¿Quieres entenderlo? ¿Y es común ese término? ¿Eh? Sí. ¿Es común si se utiliza? Neko Yao sí era un nombre que se usaba bastante. Nosotros de arriba no, pero Neko Yao sí se usaba. Neko hoy en día se lo vas a encontrar que es como de por los dos lados, Neko. Por ambos lados, Neko. Pero que hoy le diga, que hoy la gente diga los Neko Yao como algo divino. No,
No, fue de los primeros que desaparecieron. Además, lo tiparon duramente los planetas. Bueno, los inquisidores. Pues es que le caía mal y le caía bien a todos. Es que para los cristianos eso como que suena a diablo. Es como si llamas enemigos al diablo, porque literalmente es que es una casualidad. Literalmente, diablo, ¿sabe qué se compone? De día. Día, ¿qué quiere decir? El prefijo día. De dos, ¿no? De los dos lados. Y entonces se llama el enemigo de los dos lados. Diablo es el enemigo, el que se opone a encontrar. Entonces, claro que si aparece un degollado de acá, pues era el diablo. Ese fue el que más le cayó. El degollado. Sí, todavía se usaba el nombre a mediados del siglo XVII, pero ya después no hay más registro. Entonces, pues el diablo es lo mismo que degollado. No, lo entendieron. Sí, ok. Aquí no había diablo. Sí, sí, sí. Bueno, ya puedo volver a una sola. Okay, ¿qué va? Bueno, ahora vamos a ver los verbos transitivos e intransitivos. ¿Alguien sabe cómo? ¿Y cuáles vamos a usar como transitivos? Ahora te los enseño. Que lleva pronombre. ¿Alguien sabe qué es un verbo transitivo? Lo que estás haciendo. Como el gerundio. El que transfiere la acción. Ajá, porque necesita un objeto directo. Sí, que lo necesita. Que necesitas algo. Por ejemplo. Solo que aquí puede que no se cumpla muy bien. No deja que yo busque, por ejemplo, un verbo que tú tengas que completarlo con algo. ¿Te transfiere qué? ¿La acción? Sí, por ejemplo, si dices yo camino, no tienes que completarlo. Es caminar y no hay que completarlo. Pero hay verbos que sí hay que completar o que se debe completar. Tú tienes que caminar. Tú tienes que caminar porque. Hay verbos que se pueden completar y otros no. O que tienes que especificar que estás haciendo con algo, que sí. Tiene un complemento en cual recae la acción. Por ejemplo, el verbo chigua. Chigua. ¿Qué quiere decir? Chigua, ¿alguien sabe qué quiere decir? Recordarlo, lo he dicho mucho. ¿Caminar? No, caminar es nemi. Nemi es caminar. Sí, andar. Chigua. Chigua. Quiere decir hacer. ¿O realizar? Hacer. Pero si necesitas hacer, para darse cuenta si un verbo es transitivo, basta con preguntarse. Si voy a hacer, si estoy haciendo, si voy a hacer, necesito algo para hacer. Necesitas de algo. Por ejemplo, más bien, hacer algo. Necesitas hacer algo. Necesito hacer algo. Necesitas hacer algo. Y es eso. Sería hacer algo chivo. Ajá. En otras palabras, no se conjuga ni chihuahua, sino. Ajá, por ejemplo, para conjugar, ¿cómo se conjuga un verbo? ¿Cómo, repito la pregunta, ¿no? Para conjugar un verbo, ¿cómo se hace? ¿En qué persona? Yo, tú, él, nosotros. Ajá, en pronombres personales, si digo yo hago, ¿cómo se tiene que decir? ¿Con qué se dice? Ni chihuahua.